Tres días espera la determinación del juez que observó el juicio contra el currículo escolar. Padres en Acción se vio confiado en los argumentos presentados. Con una masiva participación de la población en el frente del Poder Judicial, el último viernes se desarrolló una nueva audiencia que ventila el caso del contenido de ideología de género dentro del currículo escolar. Y que lo que se quiere hacer es imponer a rajatabla y menoscabando los derechos de participación plural y democrática de los padres de familia en la formación de sus propios hijos. Señor magistrado, tenemos en ese sentido que volver a señalar que este aspecto, solo este aspecto es fundamental para declarar nula la sentencia, por cuanto no se ha expresado y no se ha manifestado a lo largo de toda la parte considerativa, positiva y resolutiva de esa sentencia, cuáles han sido los medios por los cuales se ha aprobado, cuando lo que sí se ha aprobado es lo contrario, que se ha consultado a los padres de familia. González Cáceres fue claro en señalar que la postura de la parte del Ministerio de Educación oculta el hecho de que no se informó abiertamente a los padres de familia sobre la determinación de incluir el llamado enfoque de género. Han ocultado el hecho de que no se ha consultado a los padres, eso ha quedado completamente claro porque han evadido y han querido llevar la discusión por el tema de género, cuando lo que está claro es que no ha habido ningún tipo de consulta a los padres de familia de forma individual o de forma organizada. De cualquiera de las dos maneras, ellos no tienen forma cómo rebatirlo por una razón muy sencilla, no lo han hecho. Tras la audiencia existe un plazo de 10 días para conocer el dictamen del nuevo juez que escuchó los alegatos. Como ya lo sabemos, a una agenda internacional, ¿no? Que lo que está buscando es, de una u otra manera, modificar o cambiar. A esta hora es momento de presentar nuestro segmento 5. Nos encontramos en estudios con el abogado Alberto González Cáceres. Él es el representante del colectivo Padres en Acción, quien participó el último viernes en esta audiencia en el Palacio de Justicia. El apoyo de la gente que se observó habla de este respaldo de la población en general, Alberto, por la iniciativa judicial que ustedes ya tienen más o menos 2 años siguiéndola. Sí, Reni. En primer término, agradecerte por la invitación. Y lo que tú has dicho refleja que el Perú es un país cristiano. El soporte que da el movimiento, los colectivos de Con Mis Hijos No Te Metas, las iglesias evangélicas, los movimientos cristianos católicos, demuestra que nuestro país se niega a que exista este tipo de intromisión de ideas, ideologías ajenas a nuestra realidad, a nuestro propio país, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Vamos sobre el proceso, Alberto, a conversar para que la gente también tenga un poco de conocimiento. Esta nueva presentación ante el juez en el Poder Judicial debería dar un voto a favor, obviamente, de la iniciativa o de la demanda presentada por Padres en Acción, pero vemos que el manejo que se ha estado realizando durante el proceso deja mucho que desear. La última jueza Maraví no dio de manera clara la información de la decisión que ella había tomado en cuanto a la votación de la anterior audiencia. Padres en Acción se tuvo que informar por un medio escrito. ¿Qué está pasando en este proceso? Lo que pasa, Reni, que existe mucha, estoy completamente convencido, ajá, que existe mucha presión por parte del gobierno para que esta sentencia final sea contraria a la acción popular que hemos presentado, de tal manera que se le permita la circulación de todos los textos escolares que han publicado, que actualmente, a pesar que existe una medida cautelar, sabemos que ya se han editado en violación a una norma dada por el juzgado. Ahora bien, respecto a lo que tú preguntas, evidentemente a nosotros nos ha extrañado mucho el voto de la doctora Martínez Maraví. Nosotros contábamos que iba a respaldar la posición de los dos primeros votos, de los dos vocales que votaron a favor de que se confirme la sentencia que impide el ingreso de todo este tema de la ideología de género en la currícula educativa de la educación básica regular, ¿no? Ahora, básicamente lo que yo considero es que hay una presión
y hay un temor a resolver de acuerdo a lo que la Constitución nos garantiza, es el derecho inalienable que tenemos los padres de educar a nuestros propios hijos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras convicciones religiosas, a nuestras convicciones culturales, a nuestra propia tradición. Ahora, se espera el respeto, obviamente, del gobierno a que, valga la redundancia, respete la Constitución. Lo lógico sería que el dictamen final de la Corte Suprema en esta instancia esté a favor de la demanda que ustedes presentan, pero nosotros conversábamos el viernes con la doctora Beatriz Mejía y ella nos hacía una observación respecto al nuevo juez que se ha presentado y escuchó ambas partes y la elección de los mismos. Este juez había sido traído de provincia, quizás que no estaba tan empapado del juicio, del procedimiento, y hay una cierta presión, ella comentaba, respecto a cómo los jueces deben tomar las decisiones en ciertos juicios, como el caso de este, que es muy, muy complicado. Esto genera una suspicacia mayor, entendiendo inclusive, Alberto, que el ministro Daniel Alfaro ya está, como se dice, dándose al ganador, porque él habló hace algunos días atrás de que se iba a implementar un curso más de educación cívica donde se iba a hablar del tema de ideología de género. Concuerdo plenamente con la postura de la doctora Beatriz Mejía, quien, los que andamos en estos temas tenemos que ser suspicaces, ¿no? La suspicacia que ella tiene es completamente sustentada. El doctor Tomás Toribio, que es este juez dirimente que ha tomado conocimiento de la causa del informe oral el día viernes, es en principio un juez que conoce y maneja el tema laboral. Uh-huh. Es decir, después es un juez que ha sido efectivamente traído de otras cortes, que no es una corte de acá de Lima, que está más compenetrada con el tema, y en todo caso este es un tema completamente constitucional. Él proviene de salas laborales. Entonces, efectivamente, esto nos lleva a fundados temores de que aquí está habiendo un manejo que no transpira transparencia, ¿no? La fortaleza del sustento de Pares en Acción es que no se le ha comunicado adecuadamente a los padres sobre este procedimiento de querer implementar este tipo de ideologías. ¿Esta es la fortaleza y por aquí deberíamos estar encaminando la respuesta de los demás jueces? Lo que pasa, Rini, es lo siguiente. La demanda tiene dos enfoques y eso es bien claro y es lo que hemos expuesto el día viernes. Uh-huh. La primera es que existe el artículo 22 y 24 de la Ley General de Educación que con toda claridad obliga al Ministerio de Educación a realizar consultas a los padres de familia, ya sean estos de manera individual o de manera colectiva, organizados colectivamente, como por ejemplo, con mis hijos no te metas, por ejemplo, o el colectivo Padres en Acción. Correcto. Esto no ha ocurrido cuando en la defensa por parte del Estado, para efecto de no demostrar que no se ha vulnerado el derecho de los padres, que es un derecho constitucional, no hay ni un solo medio probatorio que demuestre que se ha hecho una consulta a los padres de familia. Ya por ahí existe lo que en criterios jurídicos se denomina violación al principio de legalidad. Y esto es un elemento fundamental en el derecho, porque recordemos nosotros que el derecho no solamente es fondo, uh-huh, sino también es forma. Las leyes, las resoluciones, los decretos tienen una formalidad para que puedan tener un efecto legal en nuestro ordenamiento jurídico. Al no haberse hecho la consulta que establece la Constitución y la ley, la resolución ministerial, que es una norma de rango inferior, no tiene valor. Por ahí va nuestro primer pedido. Y aquí viene el sustento también, Reni, de nuestra demanda. Pronúnciese ustedes, señores jueces, señores magistrados, de este extremo. Díganos cómo es que el ministerio ha cumplido en hacer la consulta. No existe. Y los jueces han evadido. Por eso es que nosotros hemos ido también en apelación respecto, a pesar de que la sentencia nos dio fundada en parte, ajá, nosotros apelamos la otra parte. ¿Qué significa haber apelado? Nosotros no hemos consentido, porque la primera sala civil, que fue la sala que emitió la primera sentencia, solo se pronunció parcialmente de una parte de nuestro pedido, pero no se pronunció respecto del segundo pedido, que era que se demuestre que se había hecho la consulta a los padres de familia. Ahora bien, no hay ni una prueba. En la sentencia de la primera sala, la sala hace una exposición realmente impecable
respecto al derecho de participación de los padres de la familia en la formación de sus hijos. Lo explaya, explicita, hace una disertación muy interesante, pero al momento de la resolución no lo menciona. No lo menciona. Eso respecto al primer punto. Y el segundo punto, que ya entramos en el tema de ideología de género, lo que nosotros sustentamos en la demanda y decimos, oye, antes de entrar a discutir si esta, qué cosa es equidad de género, qué cosa es igualdad de género, o el enfoque de género, lo que tú quieras, oye, conversémoslo, permítenos a nosotros participar, porque nadie va a decir, y en su sano juicio, va a querer contradecir que hombres y mujeres somos iguales en derecho. Nadie discute eso de ahí. Claro. Lo que sucede es que ellos quieren darle un concepto diferente, un concepto completamente colonizante y extranjero que no pertenece a nuestras tradiciones, y lo dan como si fuese algo cierto y que todos nosotros debemos aceptarlo. Entonces, ¿qué es lo que le decimos nosotros en la demanda? Discutámoslo, permítenoslo discutir, pero ¿cómo vamos a discutirlo si ni siquiera me lo has consultado? Y sobre ese punto, ¿qué es lo que hizo la sala? Se pronunció en contra de la ideología de género de manera directa. Entonces, también cuestionamos por qué no se ha pronunciado. Ahora, ¿qué esperamos del juez, del doctor Tomás Toribio? Oiga, por favor, repare estas agresiones, estos agravios que se ha hecho contra nuestra demanda y resuelva en derecho. 30 días se espera que de acuerdo juez, a la ley. De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Pero este proceso va para más. Mira, nosotros vamos a dar batalla. Es una obligación moral de los padres de familia llevar esto adelante, seguir adelante con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, la vocación y la dedicación que tenemos todos los cristianos, no solamente por un tema de religión, sino por un tema moral, por un tema de decisión de cada uno de nosotros de saber y querer qué cosa es lo que vamos a tener nosotros de hijos. Tú tienes hijos, yo tengo hijos, y yo no quiero que a mi hijo le llenen la cabeza de cosas absurdas o que le estén tocando o que haya alguien que dice ser profesor y que de una u otra manera, por una capacitación de una hora, le va a decir a mi hijo cómo va a desarrollar su propia sexualidad cuando la que está llamada a hacer eso es su madre y su padre en el seno familiar, ¿no? Claro, el respeto a nuestro derecho como padres de poder intervenir en el proceso de educación. Por supuesto. O sea que no se está viendo. Hay vías constitucionales todavía. Hay vías constitucionales. Estamos evaluando con otros abogados, somos varios. Y Dios mediante, mientras que nos dé fortaleza, ahí estaremos, ¿no? Algunas actividades paralelas hasta esperar el pronunciamiento, ya para finalizar, del magistrado Tomás Toribio, que se vayan a realizar para poder fortalecer. Estamos en coordinaciones entre el colectivo Padres en Acción con el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas y otros más para poder realizar actividades públicas para demostrarle al gobierno que no puede imponer las cosas como les da la gana y que este país no es su chacra, ¿no? Listo, gracias Alberto por estar con nosotros. No, a ti Reni por la invitación y que Dios te bendiga. Listo, gracias Alberto. Alberto González Cáceres, abogado del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Culminamos este semestre.